Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rextor y bueno, estamos ya en la tercera y última misión de Zero, que exactamente es en el punto Z en García. Y bueno, miramos el punto rojo este y nos bajamos y esta misión se llama New Model Army. Vemos la cinemática que ahí está CJ y lo ve a Zero totalmente encabronado y molesto, que dice que ha llegado a la hora del juicio y del veredicto final. Y bueno, Zero quiere saber qué carajo tiene o qué pasa, porque no sé, ni yo ni CJ lo entienden a Zero, porque su estado cambia cada rato, es tan bipolar. Y bueno, empieza a hablar cosas sin sentido, empieza a decir que sí, que es la vida o es la muerte. Y bueno, este es el acto final y el veredicto final que le va a jurar a Berkeley. Y bueno, y empieza a hablar que sí, que su vida y que esta temporada y cosas así. Se siente totalmente decepcionado, desmotivado, desilusionado, porque no le ha podido ganar a su archienemigo, que es Berkeley. Y bueno, esta es la lucha. Y ahí se siente demasiado motivado, ya que sí le sube un poco los humos. Y bueno, tenemos que manejar un Globin que es... lo maneja nada más y nada menos que es CJ y el bandit que lo maneja Zero. Y bueno, ahí Zero tiene que atravesar la tierra en aire con CJ manejando estos aparatitos. Y bueno, comienza la batalla. Suena algo épica, pero bueno, es una batalla. Lo primero que tenemos que hacer es sacar este metal que está aquí. Sacamos este metal de aquí. Y bueno, y vamos a ver lo que es la plancha para que pueda pasar el bandit. Entonces vamos y cogemos la plancha y la ponemos exactamente donde tiene que pasar el bandit. Bueno, lo podemos hacer desde lo alto o desde lo bajo. Bueno, yo hice algo bajo. Y bueno, vamos y regresamos exactamente, no por una plancha, sino por nada más y nada menos que lo que es una bomba. ¿Por qué ponemos o cogemos la bomba? Porque tenemos que, primero que nada, antes de que le empiecen a disparar al bandit, tenemos que destruir lo que es un tanque. Porque si, como pueden ver, ahí ha pasado el bandit. Y bueno, es un milagro. El bandit ha pasado, bueno, no ha pasado nada. Y bueno, ahí destruimos un tanque. Entonces cogemos este pedazo de metal aquí. Entonces, y lo tiramos acá. Para que si se destruya poco a poco lo que es el tanque. Y bueno, ahí miramos que le hemos dejado algo de humo. Y lo mejor de todo es que tú subas y que le dejes en la parte que es la parte de atrás. Así le puedes causar un poco más de daño. Como pueden ver, ahí yo no le causé tanto daño. Creo que ya con un tercero es suficiente. Pero lo mejor es que tú subas y que estés en un constante movimiento, porque si no, no le das tanto daño. Bueno, creo que este es el definitivo. ¡Pum! Ahí, como pueden ver, ya va a explotar. Bueno, ahorita lo que tenemos que coger es otra vez la plancha. La plancha para que así pueda pasar el bandit. Sin que tú te equivoques, porque si te equivocas es algo mal para ti, porque el tiempo es un factor muy importante aquí. Bueno, ahí ponemos la plancha. Exactamente, hay que ubicarse bien. Y vamos a coger el otro pedazo de metal, el otro tacho de basura, más claro. Entonces cogemos el tacho de basura, o como se llame. Y bueno, ven que yo me elevo un poco para así hacerle un poco más de daño al tanque. Pero no le hice casi nada de daño. Yo creo que con un segundo ya basta. Me subo un poco más y como pueden ver, al lado derecho le hace un daño colateral absoluto. Y como pueden llevar con tan solo dos, ya ha explotado. Y bueno, así es como podemos pasar más rápido la misión. Cogemos este tacho de aquí, lo ponemos a un lado para que el bandit pueda pasar. Y tratamos de sacar los otros pedazos también de tacho de basura. Bueno, vamos a sacar el otro tacho de basura para que así el bandit pueda pasar y no tenga ningún inconveniente en lo que es el tiempo. Y bueno, van 5 con 10. Vamos a ver en cuánto logro hacer esta misión, en cuánto tiempo puedo pasar esta misión. 5 con 10, 5 con 4, 5 con 3, 5 con 2, 5 con 1. ¡Uf! ¡Qué suerte la que tengo! En 5 con 1 lo he hecho. Pensé que lo iba a hacer con un poco más de tiempo. Bueno, lo hice con 5 con 1, nada más, me parece perfecto. Y bueno, como pueden ver, lo que pasa es que Zero se empieza a burlar y empieza a mofarse de lo que es Berkeley. Bueno, Berkeley tiene que salirse de la ciudad y lo felicita. Y bueno, como pueden ver, esta localidad generará un máximo de 5.000. Y bueno, ahí me dan 7.000 y he pasado todas las misiones. Eso ha sido todo, hasta la próxima.